Esto dijeron los regidores de oposición. Diría bastante atípico, por decirlo de alguna manera. Yo, la verdad, esperaría, habiendo realizado los estudios de mercado que tienen que hacer, no entiendo por qué en dos ocasiones se ha fallado y no se ha acertado, y espero que esa vez sea la vencida. Yo en realidad he pensado que lo estaban dejando para esta campaña de la segunda parte de este año, porque no es posible que invirtamos tantos recursos, tanto dinero, tanto recurso humano para realizar procesos de contratación fallidos, y eso debió estar hecho desde el año pasado. Que el proyecto se dé, es para este cantón, creo que todos lo estamos esperando. Lo que sucede es que hay razón, hay una gran inversión en recurso humano, hay una gran inversión en todo el trabajo que se hace, y a uno le preocupa eso. La cuestionante es, ¿y el estudio de mercado dónde está? Hace pocos días aquí se trajo el 70% de recursos para aprobarse de este año para 6 meses, y el primer semestre apenas un 30 o un 29 y algo por ciento, lo cual nos dice que lo que están es aprobando para hacer campaña, o pareciera que así es. Y con la piscina ya parece lo mismo. Entonces, ahí, viendo los antecedentes que aquí suceden, con el manejo que a veces se hace político de los recursos que son de todos, por supuesto que lo más lógico para nosotros y para cualquiera en este cantón es pensar que han venido empujando y empujando ahí, lerdeando y acomodando el tema de la piscina o del centro acuático para después tirarlo en plena campaña. Y esta en el partido oficialista. Se falló por el monto que se estaba destinando para eso. O sea, era imposible que la municipalidad de Pérez Celedón, con lo que le dio el ICODER, pudiese hacer esa piscina que tenía un costo elevadísimo, donde estaba todo el proyecto, el que presentamos o el que se presentó por medio de los diferentes medios de comunicación. Así es que, por favor, seamos justos con esto. Veamos que se está haciendo un esfuerzo muy grande para la primera etapa, que es lo que es la piscina, cuarto de máquinas y equipamiento de lo que es la parte de la piscina. Eso es algo que estamos tratando de hacer y la municipalidad lo está haciendo. No dejemos o no digamos cosas que no son correctas. Ustedes dos de todo están ligando a campañas políticas. Me encantaría, pero lástima que no la tengo. A mí me encantaría tener esa mente. Todo lo ligan a la campaña política. Pero está bien, uno es recientemente candidato a alcalde y el otro creo que va de regidor, no sé. Pero por ahí anda, está bien, ustedes todo lo ligan ahí. Al final se aprobó con 9 votos sacar a licitación el proyecto del Centro Regional Acuático, que comprende la piscina olímpica con recursos del ICODER, y esperan que pronto se concrete.